Vamos a cambiar de tema porque nuevamente los viajes de promoción se tiñen de llanto y de dolor. Entre las normativas y los permisos de los padres de familia existe un vacío de responsabilidades. Luego de varios días de paseo, diversión y de compartir sus últimos días en grupo, volvían en una flota desde Cochabamba. Todo se convirtió en luto y dolor cuando impactó contra un bus interprovincial. Porque nosotros hemos dicho... Y todavía estábamos rezando por nuestros compañeros que no podían salir del bus. Hemos tratado de evacuar lo más antes posible para que todos puedan estar vivos. Hay uno que es alumno de colegio que tiene una herida en un brazo que prácticamente se ha amputado el brazo. Se trata de la promoción 2014 del colegio Walter Alpire de El Alto. En puertas del establecimiento los padres cuentan los detalles del viaje. Lo que sí... El dolor es tan profundo que suspendieron el acto de graduación. Justamente los CNC. Sí, no querían. Con esa susceptibilidad de que van a pasar, que no van a volcar, que este, que el otro. Una de las mejores alumnas de colegio. Todavía le vamos a seguir queriendo a la compañera que ha fallecido. ¿Quién va a pensar en hacer algo, digamos, que nosotros estemos felices y que otras personas estén mal? Estos hechos de tránsito en las carreteras son reconocidos y evaluados por los mismos choferes de flotas, quienes coinciden en una acción irresponsable. Hay harto tráfico y entonces todo es por imprudencia. Es solo imprudencia. Están repasando ahí en las curvas. Veo de que hay siempre invasión de carril, en algunas ocasiones de los camioneros. Las principales causas de los mismos son dos. Primero está la imprudencia del conductor y la segunda es el exceso de velocidad. Desde el Ministerio de Educación, los viajes de promoción están prohibidos y serían los padres los que autorizan la actividad, mientras los estudiantes exigen normar estas actividades para tener mayor seguridad. El principal requisito es que autorice el padre de familia. No autorice el padre de familia, imposible que pueda viajar un estudiante en este tipo de actividad. Sería bueno que también nos dejen viajar, ¿no?, a todos los estudiantes. Bueno, que se haga una norma. Que nos den el permiso de viajar. Salir con nuestros compañeros es el último recuerdo que tenemos de colegio. Recordemos que se fueron suscitando varios accidentes carreteros, otros en ríos o lagunas que enlutaron a promociones o a grupos de estudiantes. Incidentes que no tienen responsables y tampoco normas o políticas que reducen el riesgo entre los entusiastas jóvenes. Y a propósito de este tema, los estudiantes han relatado el trágico momento cuando el bus que estaba retornando al departamento, a la ciudad de La Paz, colisionó frontalmente con una flota interprovincial. El trágico accidente ocasionado por un conductor del bus salteño que trasladaba estudiantes de una promoción desde Cochabamba hacia la ciudad de La Paz dejó como saldo una estudiante fallecida y más de 60 heridos. Médicos del Hospital Agramont y Corazón de Jesús informaron que de los 67 heridos trasladados a estos nosocomios, 4 estarían en estado de gravedad. Williams y Doña Segundina, si no me equivoco, los dos que están en terapia intensiva. La mayor parte son policontusas, tienen scalp. En algunas partes del cuerpo, heridas, fracturas de clavícula, fracturas en miembro inferior, pero sin mucha gravedad. Lo que quiero comunicarles es que 3 personas que podríamos decir que están con riesgo de salud. Algunas alumnas que aún están hospitalizadas relataron el trágico momento por el que atravesaron. El chofer ha venido con una extrema velocidad. Le hemos dicho que no estamos apurados, que con calma nomás, no nos hizo caso. El chofer metió más personas que estaban en el camino. Otra de las jovencitas contó cómo encontraron a uno de sus compañeros, el cual perdió un brazo. Él estaba en el piso y estaba gritando fuerte y pidiendo ayuda que le levanten el asiento. Y él se gritó a los chicos, ayúdenle por favor. Y cuando le han hecho parar, su brazo era carne y huesos soto, nada más, era aplastado. La madre del joven, muy acongojada por lo sucedido, manifestó lo siguiente. Totalmente deshecha, porque mi hijo ha perdido su brazo. Sin brazo, ¿qué va a hacer mi hijo ahora? En oficinas de tránsito, el director de la División Accidentes dio a conocer cómo se habría suscitado este lamentable hecho. Ha rebasado este vehículo y al percatarse que venía la flota 26 de julio, este ómnibus trata de retornar a su carril, pero por el tamaño del mismo, el conductor pierde el control de su motorizado en forma de zetas, impactando en el costado lateral izquierdo de la flota
hasta el 26 de julio, en el momento del impacto, ambos vehículos se vuelcan de costado. Asimismo, dio a conocer que el conductor del bus salteño se encuentra hospitalizado y tras su alta será detenido e imputado por el delito de conducción peligrosa.